Pues ya son las 6 de la tarde en punto, ya estamos en Los Periodistas y le damos a usted la bienvenida en este jueves 10 de septiembre, a unos días de conmemorar una fecha patria muy relevante, el inicio de la lucha de independencia de México. Y Alejandro Páez Varela, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta tarde lluviosa en el Valle de México. Llovió, ya se tranquilizó, pero cayó hasta granizo, señor Delgado, aquí en una parte del centro de la Ciudad de México. Cayó un granizo bastante, bastante fuerte. Pues sí. En el sur poniente lo mismo, pero ya está ahorita apaciguada la lluvia. Bueno, hace unos momentos se dio a conocer, Álvaro, que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, dio positivo a COVID-19. Esto lo informó la Secretaría misma. Recordemos que tiene 77 años, está en un grupo de alto riesgo. Se lo informamos aquí, se dio a conocer desde un tuit de la SCT. Después de presentar el gobernador de Michoacán, ¿cierto? Hoy temprano, así es, más temprano. Este se dio a conocer hace una hora aproximadamente, un poco más. Aquí el asunto es que sí es una persona de 77 años de edad, tiene que obviamente extremar los cuidados, extremar las precauciones. Y una noticia también de último momento. En este momento, el equipo del ex candidato presidencial de la alianza PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, informó de cómo va su denuncia por daño moral en contra de Emilio Lozoya. Y lo que informó en un comunicado el equipo de Ricardo Anaya es que ya la demanda quedó radicada en el juzgado quinto de distrito en materia civil de la Ciudad de México. Es un breve comunicado de 2 párrafos que firman sus abogados, Eduard Martín Regalado y Eduardo Aguilar Sierra. Estas dos informaciones se las damos antes de comenzar, antes de entrar de lleno a la portada de Los Periodistas, como todos los días. Alejandro, es un día intenso. Está fresca la tarde, pero aquí va a arder en una entrevista que tenemos con Paco Ignacio Taibo, sobre un asunto que concierne a todos, el uso del dinero público para subvencionar medios de comunicación, entre otras vías, la publicidad oficial. De esto vamos a platicar en este programa de jueves, Alejandro. Sí, el día de ayer tuvimos una conversación también muy amplia con Rafael Pérez Gay. Paco Taibo decidió, nosotros mismos le dijimos que si públicamente dijimos, bueno, si quiere responder a esto, pues sería bueno que nos contactara. Lo hizo de inmediato y nos dio una entrevista generosa también y pues llena de información. Ya verá usted qué entrevista. Pues vamos a una pausa, si te parece, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, y volvemos enseguida. Y efectivamente, en lo que es la noticia número 1 de la portada de Los Periodistas, el escritor Paco Ignacio Taibo I, actualmente titular del Fondo de Cultura Económica, dice en una entrevista aquí en Los Periodistas que la familia del expresidente Carlos Salinas de Gortari se asoció con la editorial Nexos que dirige Héctor Aguilar Camín y advierte: todo ese canto de nos censuran, nos persiguen, colega, ¿sabe qué? Mejor ni le mueva, porque van a aparecer tantos trapos sucios que se van a ahogar con ellos. Sí, ayer estuvo en este mismo espacio Rafael Pérez Gay. Se deslindó de cualquier relación con Salinas, aunque aceptó que Aguilar Camín sí la tuvo. Y a gran nivel, dijo que la editorial Cal y Arena
que él dirige pasa por momentos muy difíciles, está contra las cuerdas y en riesgo de quiebra. Taibo II respondió tanto a Nexos y a Cal y Arena, pero también a Letras Libres y Clio, empresas de Enrique Krause. Les dijo lo siguiente: yo les sugeriría a los hijos de la Operación Berlín y el baile interminable de la lana que más les vale que se queden en su esquinita o que vayan cambiando de país muy pronto. La entrevista íntegra, Alejandro, pues la vamos a pasar en un rato más. Órale. Bien, pues en la noticia número 2 de la portada de Los Periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este jueves la muerte de Jessica Silva. Usted recordará a esta mujer que estuvo en la protesta junto con su esposo de productores en la presa de La Boquilla, allá en Chihuahua. López Obrador recalcó esta mañana la versión de la Guardia Nacional, donde se afirma que los agentes repelieron una agresión armada y que fue ahí donde falleció Jessica y resultó herido su esposo, Jaime Torres, aunque reconoció que esta versión aún debe ser esclarecida. El presidente también insistió hoy que previo a la manifestación en la presa participaron en un mitin dos exgobernadores de Chihuahua emanados del PRI, un diputado federal del PAN y el senador panista Gustavo Madero, que abiertamente ha dicho que quiere ser gobernador de Chihuahua, por lo que afirmó que se deben esclarecer quién convocó a la movilización y quién toma la decisión de tomar esa presa. Vamos a escucharlo. Según el informe que tengo, que nos dieron, es que se hace este meeting, participan todos estos personajes los partidos, los dos exgobernadores y un diputado del PAN y también desde aquí Madero, el senador, y de ahí se pensaba que era un mitin y que nada más se iban a manifestar, claro, todo bien organizado, movilizaron como 2.500 personas según el reporte, en vehículos. Ayer dijimos que este asunto va a crecer y está creciendo, no solamente por la muerte de una persona, que ayer la Guardia Nacional dijo que habían sido dos, la segunda persona está delicada, grave. El propio presidente de la República hoy en la mañana habló sobre eso, también habló, fue curioso, del fraude patriótico cometido en Chihuahua en 1986, pues cuyo responsable era nada menos que Manuel Bartlett Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad, ahí presente, por cierto, un personaje que hoy es parte de su gobierno, habló, sí, del inicio del PRIAN después de la elección de 1988, y por supuesto al respecto le brincó, era previsible, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, quien afirmó que el presidente López Obrador está mal informado y que quiere, y quien le está informando, pues le está diciendo mentiras. En un video que subió en sus redes sociales, Corral aseguró: no me atrevería a acusarlo directamente de que miente, pero deploró la versión sesgada, dijo, que el presidente informó esta mañana al país sobre lo ocurrido en esa entidad. En un segundo video, Corral también sostuvo que su gobierno no encubrirá a nadie y que se dará a conocer los hechos, no importa quién esté involucrado. El gobernador también anunció que tienen aseguradas 13 armas de la Guardia Nacional por estos hechos. Estos fueron los mensajes de Corral. No me atrevería a acusarlo directamente de que miente. Lo que puedo afirmar es que están malinformando al presidente de la República. Deploro la versión sesgada que el presidente de la República ha brindado esta mañana en su conferencia mañanera
al país que nosotros no vamos a encubrir a nadie. Tenemos los vehículos asegurados, tenemos 13 armas aseguradas que pertenecen a agentes de la Guardia Nacional, tenemos distintos testimonios. La información que ha dado el presidente de la República esta mañana tiene muchos datos que son, hasta ahora, insostenibles. Dale. Bueno, y en la noticia número cuatro de la portada de los periodistas, exalumnos y también estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, exigieron en una carta que el instituto termine toda relación con Luis Videgaray Caso. ¿Le suena? Es un profesor que usa ahora sacos con parches en los codos. Bueno, no, este es el que fue secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto. Los alumnos y exalumnos de esta institución, famosa institución estadounidense, lo señalan piden que se vaya porque enfrenta acusaciones e investigaciones por corrupción, por abuso de poder, por asociación criminal, por crímenes electorales, por lavado de dinero y por conflicto de interés. Esto no me los inventé yo. Estos señalamientos son así en una carta de los mismos alumnos y exalumnos de MIT. El documento fue publicado desde ayer en la tarde, en la noche, en The Tech, un rotativo estudiantil de MIT, donde recuerdan que hace un año este instituto se vio envuelto en un horrendo escándalo que involucra al traficante de menores Jeffrey Epstein, y que esto llevó a la salida del ahora exdirector de MIT Media Lab, Joy Ito. Y en el mismo sentido, ahora los estudiantes alertan. Hay otro miembro del cuerpo docente que está envuelto en escándalos, el político mexicano Luis Videgaray Caso. Recuerdan, entre otras acusaciones en contra del exfuncionario mexicano, que a partir del 11 de agosto del 2020, Videgaray Caso está siendo investigado junto con Enrique Peña Nieto por tratos corruptos con la constructora brasileña Odebrecht. Esa y otras lindezas. Pero llama la atención este señalamiento en esa institución de élite en Estados Unidos, un asunto que no se va a quedar ahí. Bueno, vamos a la noticia número 5 de la portada de los periodistas. Hoy, mujeres activistas y madres de víctimas cumplieron 7 días de ocupación de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por la mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a las madres de víctimas y a las manifestantes a que desalojen la sede, pues dijo que ella considera que ya no tendrían por qué estar dentro de las instalaciones si sus legítimas preocupaciones y reclamos están siendo debidamente atendidos desde la Secretaría de Gobernación. Por su parte, en entrevista con la agencia EFE, Erika Martínez, madre de una niña víctima de violación, aseveró que lo que está ocurriendo en esta protesta es solo el principio, y manifestó que mientras haya solo promesas y no una respuesta concreta, ellas continuarán en pie de lucha. En la sede de la CNDH pernoctan unas 50 mujeres y se turnan para su vigilancia más de un centenar. Y bueno, esta es la primera parte de la portada de los periodistas. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con la segunda parte, las segundas 5 notas de la portada. Volvemos. Octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, en la Octava te damos estos consejos. Continúa las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Así, ayuda. Si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides.
Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. Mídela 1.5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes. Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. ¿Qué criterios utilizó el INE para otorgarle el registro a Encuentro Solidario, pero negárselo al partido de Felipe Calderón? Hoy en el octágono lo explicará con peras y manzanas el consejero electoral Uki Espadas. Y para hablar de la disputa interna en Morena, tendremos también a Antonio Atolini. No se lo pierdan, 8 de la noche en la octava. El octágono con Hernán Gómez. Por la octava. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo, que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos. Con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Ciudad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información. Credibilidad. Análisis. ¿Qué tal? Libertad. Bienvenidas, bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy con... Reprodúcelo cuantas veces quieras. ¿Qué sucedió a las 10:29 de esta mañana? Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Volvemos a los periodistas, son las 6:17. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Si usted se acaba de incorporar a los periodistas, recuerde que si nos escucha a través de radio o nos ve por televisión, puede recuperar la primera parte en YouTube. Ahí va a encontrar todos los programas de los periodistas y puede reproducir este mismo espacio más tarde en otro día, como lo hace también mucha gente, mucha audiencia que tenemos. Pero vamos a dar paso a la segunda parte de la portada de los periodistas, Alejandro, y la noticia número 6. México registró en julio, en pleno verano, nada menos que 66.6% menos turistas internacionales que en el mismo mes de 2019, al pasar de casi 4.2 millones a a 1.39 millones de viajeros, pues debido, por supuesto, a la pandemia de COVID-19. Y pese a que ese era el segundo mes en el que comenzó la reapertura económica del país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó hoy que el principal descenso, de un 81.4%, se dio en los turistas llegados por vía aérea, mientras que los turistas fronterizos decrecieron un 56.3% en julio. Aunque la caída del turismo sigue siendo muy acentuada, el dato de julio mejora frente a la caída del 74.8% en turistas internacionales de junio, lo que se puede interpretar como una paulatina reactivación del mercado. Caray, bueno, pues en la noticia número 7 de la portada de los periodistas, el subsecretario Hugo López-Gatell, nosotros ya ayer nos entretuvimos muchísimo con toda la información que hubo, y pues estaba en vivo y en una parte de la última parte de la conferencia de ayer, pues
habló sobre la propuesta de estos 6 exsecretarios de salud que plantean controlar, fíjese, en 8 semanas la pandemia de coronavirus. No terminan hospitales, los entregan encuerados, pero en 8 semanas acaban con una pandemia. Y bueno, pues ayer en la conferencia vespertina, López-Gatell dijo, sí es verdad, si es verdad, como dicen los exsecretarios, que se logra eliminar la epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado. E incluso dijo que esa propuesta debería ser patentada. Y luego añadió, asumo que ya lo han sometido a consideración de la Organización Mundial de la Salud. Los exsecretarios de salud, Salomón Chertorivsky, José Ángel Córdoba, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón, propusieron un plan de 14 recomendaciones como aplicar 127,000 pruebas semanales y declarar el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos. Salomón Chertorivsky pidió al subsecretario que dé la oportunidad de revisar el documento, que se dé la oportunidad de revisar el documento y consideró, proponemos una ruta para corregir. 67,000 muertes nos obligan a ser serios y a él a ser humilde. Pues hay que contextualizar también esta convocatoria, Alejandro, porque no es desinteresada ni es gratuita. Está convocada por algo que se llama Pensando en México. ¿Qué es Pensando en México? Pues es una iniciativa del Consejo Consultivo Ciudadano, pero ni es ni ciudadano ni es Consejo Consultivo. Es un membrete del partido que se llama Movimiento Ciudadano y lo encabeza, Pensando en México, Salomón Chertorivsky, quien fue secretario de salud con Felipe Calderón, trabajó también con Vicente Fox, trabajó también con Lázaro Cárdenas Batel. Y pues esta agrupación Consejo Consultivo es un semillero de candidatos de Movimiento Ciudadano, de este partido político. Es interesante la iniciativa, pero quizá convenga que se la hagan saber al gobernador de Movimiento Ciudadano de Jalisco, Enrique Alfaro, el Otero del siglo XXI, porque también tiene dificultades, aunque ya contrató a José Narro, el secretario de salud de Enrique Peña Nieto. Entonces, hay que identificar efectivamente quiénes son estos personajes, porque creo que ya comenzó la campaña para ellos. Ahí, sí. De ahí van a surgir candidatos a diputados federales de Movimiento Ciudadano. Ahora, que se la presenten a la Organización Mundial de la Salud, nada más que le pongan un clip donde diga que no terminaron de construir los hospitales, que hay un sembradero de hospitales por todo México que no terminaron, pero que bueno, tienen una propuesta para acabar con la pandemia. Álvaro, yo llevo 6 meses metido aquí en este lugar, llevo 6 meses encerrado, ¿por qué no sacaron eso? Ya estaríamos en la calle. Bueno, yo y cientos de millones de personas en el mundo, ¿eh? Porque esto... Un dato adicional, Alejandro, es que lo que ellos plantean son pruebas masivas cuyo costo sería pues de $1,000 millones, más de 20,000 millones de pesos. ¿Es mucho, es poco? Bueno, para el planteamiento que ellos hacen, no es nada, de acuerdo con esa lógica. Pero, pues sí, no lo habían presentado ese plan cuando pues comenzó la pandemia, por ejemplo. Pues sí. Ahora ya es temporada electoral. Pues sí. En fin, precisamente en nuestra noticia número 8... Tú votas por ellos de todas maneras. ¿Perdón? Tú votas por ellos de todas maneras, o presenten ahorita o en algún otro momento. Tierra B gobierna el Otero, Mariano Otero del siglo XXI, pues, ¿cómo no? En fin, hoy en la noticia número 8 de la portada de los periodistas, el consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, dijo que la vacuna contra COVID-19 que la farmacéutica desarrolla con la Universidad de Oxford todavía podría estar disponible a finales del año
pese a la interrupción de los ensayos. Esta posible vacuna es considerada una de las más avanzadas que se desarrollan en todo el mundo. Soriot subrayó además que las interrupciones de los ensayos clínicos de este tipo a causa de eventos adversos no son inusuales, aunque no dio una posible fecha para reanudarlos. El consejero de AstraZeneca manifestó que la capacidad de fabricación para la distribución de la vacuna a nivel global debería estar lista a principios de 2021 y que la compañía quiere que esté disponible para todas las regiones del mundo al mismo tiempo. Bien, y en la noticia número 9 de la portada de los periodistas, una violenta jornada de protestas contra el abuso policial se dio anoche en Bogotá y en otras ciudades de Colombia y dejó al menos 8 muertos. Las manifestaciones fueron detonadas por la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de 2 policías que lo sometieron con brutalidad y le aplicaron en varias ocasiones descargas eléctricas. En el video se puede escuchar cómo el hombre suplica que lo dejen ya. Ahí estamos viendo imágenes, ahí estamos presenciando el momento en el que le están dando muerte básicamente a este abogado. Bueno, pues entre las 8 personas fallecidas hay un estudiante de psicología que estaba próxima a cumplir 19 años. Al parecer murió por una bala perdida porque sí respondieron a balazos a la indignación y la protesta. Este jueves el presidente colombiano Iván Duque hizo un llamado al país a la calma y a confiar en las instituciones para aclarar los hechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial que se dieron en contra del abogado y luego en contra de los que protestaban. Ahí está tu amigo Iván Duque. Ese es amigo de puros presidentes represores, algunos usurpadores. No te voy a decir a quién me refiero en México. Vamos a la noticia número 10 de la portada de los periodistas. Decenas, una noticia también tremenda, decenas de incendios forestales a lo largo de toda la costa oeste de Estados Unidos se han cobrado en las últimas horas, pues ha cobrado vidas. Ya 7 personas han fallecido, mientras que en California registra el que ya es el mayor fuego de su historia reciente. Las víctimas mortales de las que han ido informando a lo largo de este jueves las autoridades locales son un niño de 1 año de edad en el estado de Washington, otro de 12 y su abuela, además de una cuarta persona en Oregón y otras 3 en California. Estos incendios han dejado también imágenes inauditas en el área de la Bahía de San Francisco, ya que el humo se mezcló con la niebla y tiñó el cielo de un naranja intensísimo como nunca antes se había visto. Es impresionante, Alejandro. Sí, pues son imágenes del apocalipsis. Mira nada más eso. Es, parece película de Danny Boyle, de zombies, ¿no? Sí. Mira, nada más. Es una película de Danny Boyle de zombies. Haz de cuenta. Sí, qué barbaridad. Intensísimo. Vamos a ir, si te parece, Alejandro, y a usted que nos escucha y que nos ve, a una breve pausa y vamos a otros asuntos de interés público. Volvemos. En sintonía con la octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, en la octava te damos estos consejos. Continúa las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Así, achú. Si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro. Acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo.
la sana distancia sigue vigente. Mídela 1.5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes. Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. ¿Qué criterios utilizó el INE para otorgarle el registro a Encuentro Solidario, pero negárselo al partido de Felipe Calderón? Hoy en el octágono lo explicará con peras y manzanas el consejero electoral Uki Espadas. Y para hablar de la disputa interna en Morena, tendremos también a Antonio Atolini. No se lo pierdan, 8 de la noche en la octava. El octágono con Hernán Gómez. Por la octava. Criar hijos puede ser una tarea tan satisfactoria como frustrante, pues la maternidad es una condición llena de grandes y pequeños desafíos, en la que recibir consejos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestros esfuerzos. Escucha todo lo que tienen que decirte nuestras anfitrionas, mujeres como tú, que han tenido también la dicha de ser mamás. Madres, lunes a viernes a las 11 de la mañana, en la octava. Con el mundo en el noticiario que de manera ágil puntualiza los acontecimientos que son tendencia noticiosa en nuestra ciudad y el país. Luisa Cantú, nota a nota, construye la realidad con información objetiva y oportuna para contarte lo que realmente te interesa. Nos dice que están en el plantón del Teatro Juárez. Sí, es desde el día jueves estamos aquí. Ya lo sabes, tu cita con información es de 1 a 3 con Luisa Cantú, lunes a viernes a la 1 de la tarde. En la octava. Prepárate para la diversión más galante con el humor y estilo único de Fernanda Tapia. En un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba con o sin tu pareja en Fernanda de Noche. Lunes a viernes a las 10 de la noche. En la octava. Volvemos a los periodistas cuando son las 6 de la tarde con 32 minutos. Lo invitamos también para que en un rato nos acompañe en una entrevista con Paco Ignacio Taibo II, aquí en los periodistas con Alejandro Páez Varela y su servidor Álvaro Delgado. Pero por ahora vamos a informarle a usted que, bueno, aquí se lo informamos también el martes mismo. El registro del diputado federal Porfirio Muñoz Ledo como candidato a la presidencia de Morena. Él acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y fue acompañado de la senadora Citlali Hernández, quien busca la secretaría general de su partido. Y bueno, hemos invitado a Porfirio Muñoz Ledo, al diputado Porfirio Muñoz Ledo, para conversar esta tarde aquí con la audiencia de los periodistas y le damos la bienvenida. Bienvenido a los periodistas, diputado. Gracias. Con mucho gusto. ¿Cómo está, diputado? En la juventud viene fuerte. Ve nomás usted a los 87 años de edad buscando ser presidente de un tercer partido político nacional. 18 años de edad. No me aumentes. Fíjate que el mundo virtual nos favorece a los adultos mayores porque podemos ser todos desde la casa. No nos trasladamos, pero ni a la farmacia. Esto nos favorece mucho. Yo estoy de muy buen humor, además, con mucho trabajo. Y va a poder desde la casa con ese partido que es una... Pues llevan de pleito 2 años, llevan... jalándose las greñas 2 años, Porfirio, ¿va a poder desde la casa con ese partido? Hay 3 cosas, te contesto. En primer lugar, el partido necesita disciplinas elementales. No podemos ser el ejemplo negativo del combate a la pandemia. Damos una idea de desorden, ¿sí? De desconsideración por los demás. Mira, ahora que me fui a registrar, de repente con aquello de las selfies se empezaron a acercar compañeros y compañeras apretándonos. Yo les dije con toda claridad y con todo afecto: compañeros, seamos respetuosos de este asunto. Entonces también los partidos necesitan disciplina.
Por eso, entre otras cosas, quiero ser presidente del partido. Conciencia. Puedes matar a una gente por unas selfies. Luego, octubre, noviembre, hay vacuna. Tercero, no he tenido el menor trastorno personal. Yo estoy bajo cuidado médico y, bueno, resulta que soy de naturaleza muy fuerte. No tengo ningún problema de salud y espero no tenerlo en bastantes años. Y en cuanto a que hay que recorrer todo el país, en esta fase no. En esta fase podemos comunicarnos así. Vas a un lado y todo lo que son peloteras. Yo puedo hablar con un comité ejecutivo completo, una audiencia grande desde este medio, hasta las condiciones se restablezcan. Además, tengo mis propios estudios nacionales e internacionales. Me ha oído un gran estadístico mexicano, que es profesor de la Universidad de Berlín. Hemos hecho casi todo mal por falta de disciplina de la población. De veras, estamos muy expuestos. Ser presidente de un partido, para mí la política es pedagogía social. Yo, aunque algunos puedan no gustarles, siempre he dicho lo que pienso y siempre he tratado de orientar a la gente por el mejor camino. Y lo voy a hacer en este caso. Yo no tengo temor de que un compañero de X edad se pase en Aeroméxico viajando por todo el país. Yo no creo que con eso voy a corregir absolutamente ninguno de los problemas del partido. Bueno, pero estoy a sus órdenes, compañero. Se va a elegir al presidente de Morena y al secretario general o a la secretaria general a través de una encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral. El conocimiento que los simpatizantes y militantes de Morena tienen de los participantes es fundamental. Usted es conocido, quizá uno de los políticos más conocidos por tantos años en la política, desde antes inclusive que le respondiera el informe de gobierno a Gustavo Díaz Ordaz de que fuera presidente del PRI entre 1975-1976, que fundara la corriente democrática y que presidiera inclusive el PRD, recibiéndolo de Cuauhtémoc Cárdenas y luego entregárselo a López Obrador. Es el más conocido seguramente. ¿Eso en sí mismo garantiza que usted será el presidente de Morena? Nada garantiza por sí solo nada. Una pequeñísima corrección histórica. Yo jamás le contesté a ningún informe al señor Díaz Ordaz. Yo vivía, por fortuna, en el extranjero, porque yo no tenía ninguna razón con el señor Díaz Ordaz. Yo le contesté a Ernesto Zedillo cuando alcanzamos por primera vez una mayoría en la Cámara. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Cuatro partidos, y en una escena casi heroica, porque pudieron haber pasado cosas muy graves, tuvieron que reconocernos que éramos mayoría, y no nos doblegamos, y tomamos la Cámara. Me dijeron de presidencia que Zedillo no iba a ir, y que no venga, no lo necesitamos, incumple la Constitución, que el Senado no quiere, aquí no va a pasar la escuela primaria, y cuando fue, entró solo, porque así lo exigía la Constitución, y cumplió. Es más, yo le contesté fuertemente, le dije en el viejo juramento de Aragón, cada uno de nosotros vale más que vos, y todos nosotros vale tanto como vos, y todos nosotros más que vos. Ahí se acabó la supuesta superioridad del Ejecutivo. Entonces, todo ha costado mucho trabajo, y estamos llegando a un momento culminante. Ya ganamos las elecciones federales. Ya es Andrés Manuel el presidente de la República. Pero las elecciones próximas federales se juegan más de 3.500 cargos, 17 gobernaturas. El presidente López Obrador no va a estar en la boleta. Por primera vez no va a estar, porque no aceptaron ni siquiera lo de la revocación de mandato, ni para la elección, ni para antes ni para después. Entonces, necesitamos ir con nuevas armas, desde luego apoyando a la 4T, ayudando a que las cosas salgan lo mejor posible, pero tenemos que confiarnos en la organización del partido.
Es fundamental porque se puede torcer, aunque sea momentáneamente, el destino histórico del partido si no ganamos con cierta holgura las elecciones intermedias del año que entra. Bueno, ese es el principal de mis propósitos. Darle organización al partido, darle la mayor unidad posible mediante el diálogo, el debate, y que estemos aptos, preparados para enfrentar por nosotros mismos una elección de ese calibre. Diputado, el discurso claramente y la intención del presidente López Obrador va en el sentido de del combate a la corrupción. Claro. Y cosas puntuales, muy puntuales. Alfonso Ramírez Cuellar denunció a Jacob Polewski por 400 millones que andan extraviados. Imagínense un partido que no cumple no es ni siquiera adolescente, es un niño, y ya trae 400 millones perdidos de, supuestamente, de Jacob Polewski. ¿Usted qué piensa? ¿Le va a dar curso a esa denuncia? ¿Hay mejor que quede? ¿Qué es lo que piensa de Jacob? No, bueno, yo pienso como el presidente que toda denuncia por corrupción pues debe ser investigada. Si no, ¿cómo vamos a pedir la investigación de Carlos Salinas? ¿Sí? O de, ¿cómo se llama? Peña. Yo tengo respeto por todos mis compañeros, pero como dijo ayer, está en los periódicos de hoy, la presidenta del Consejo del Partido, Berta Luján, que le preguntaron de nuestra compañera, dijo rendición de cuentas, que se aplique la ley, que ya no inunden de dinero, algunos compañeros también, a los corruptos del tribunal. Lo que ha dicho el tribunal sobre estas elecciones es una barbaridad. Ha violentado los estatutos del partido, impuesto un sistema de elección que no es el que tenemos aprobado, metiéndose indebidamente en la vida interna de los partidos. Entonces, a cada quien lo que es, vamos a vivir un mundo más estricto. En las batallas políticas muchas veces hay un exceso de tolerancia. Toda la gente empieza a confundirse entre la ideología, la corrupción, para unos la anticorrupción, para otros no, caudillismos en el partido, compra de votos. Bueno, ha corrido mucho dinero el partido. También el partido tiene caudillos, también los tiene. Entonces, los partidos grandes, sobre todo, y plurales, pues sabemos de todo. Los que venimos de la universidad y de la diplomacia y de la lucha histórica por la democracia, otros que vienen de cacicazgos, otros que vienen de negocios privados. Ya lo dije, lo ha dicho siempre Andrés, cuando la ola es muy grande también arrastra mucha basura. Entonces, por eso, una de las principales obligaciones del partido es su depuración. No estoy hablando de purga, ¿sí? Estoy hablando de depuración, ¿sí? Que haya justicia interna también, que pueda tomar partido, o pueda tomar jurisdicción la Comisión de Honor y Justicia, si no queremos llevarlo a otro lado. Pero nosotros tenemos que ser, en lo más posible, ejemplo de rectitud y de honestidad. Y es uno de los primeros fines que me propongo. Porfirio Muñoz Ledo, actual diputado federal, expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pues sí, así como le respondió el informe de Ernesto Zedillo en 1997, cuando el PRI pierde por primera vez en la historia la mayoría en la Cámara de Diputados, ahora le ciñó la banda presidencial al presidente López Obrador. Usted apoyaba, usted hizo público su apoyo a Berta Luján, y ahora que ella desistió de ser candidata, usted es candidato. Presentado, por cierto, el domingo en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, y que por lo tanto también se le identifica a usted como el candidato de la burocracia, o por lo menos una parte de la burocracia de Morena. Usted sabe quién lo dice, se lo dice, por ejemplo, Gibran Ramírez. Este muchacho parece que es buena persona, ¿eh? No lo conozco. Dicen que lo he menospreciado, no es cierto, lo he leído. Bueno, porque también se puede hacer política con el hígado.
Berta es la presidenta del Consejo, de la Comisión de Morena. Ella pues, tiene todo el derecho de lanzarse. Estuvieron, digamos, midiendo las cosas. Y un grupo todavía mucho más grande decidió invitar. ¿Por qué? Pues por amistad, porque me tienen en consideración, porque creen que puedo hacer las cosas que ahora son necesarias. Y bueno, fue precisamente quienes me invitaron, y también a la compañera que está a punto de llegar, Citlali. Y yo acepté. Yo ya no quise el último tramo de la Cámara, volver a luchar por la presidencia de la Cámara. Se podía haber hecho, pero estuvo muy forzado. Hicieron un cochinero ahí. Entonces, con mucho gusto, cedí al tercer partido que quedó el PRI. Estuvo muy de acuerdo el presidente públicamente, salió el partido honrosamente, a pesar de que metieron hasta fascinerosos en el Partido del Trabajo, salimos bien y yo, bueno, quedé en posición. Entonces, al estar, digamos, disponible, pues la gente me invitó, fueron varias corrientes del comité actual, y yo no sé qué entienden por burocracia, porque burócratas son los que están ahí en puestos administrativos. ¿Quiénes son los luchadores y quiénes son los demócratas? Porque es muy fácil culpar al de enfrente. Mira, a Berta Luján la conocí hace unos 30 años, cuando ella encabezaba un movimiento nacional contra el Tratado de Libre Comercio. Una gran luchadora social, gran. Su marido un gran laborista. Y yo era senador. Yo tiro por viaje o viaje por tiro, estaba echando abajo las leyes que querían aprobar. Estaba debatiéndolas. Creo que gané todos los debates, pero no gané ninguna votación. Vamos, éramos dos. Entonces, hemos conocido muchísimo. Ella viene de la base social, de ninguna burocracia. Yo vengo de la lucha de toda la vida. Entonces, en un partido como Morena hay poca burocracia partidaria, por fortuna, nada más los empleados. Yo creo, al contrario, fíjate que necesita cuadros más profesionales. El partido no está cumpliendo algunas de las funciones esenciales de los partidos políticos. Formación de las bases, capacitación de cuadros, debate ideológico, publicaciones como hacíamos antes, pero ahí tuvimos muchas publicaciones. Las dirigía, por cierto, Alejandro Encinas, que es muy cuidadoso. Teníamos contacto con la sociedad civil. Nos falta apertura. Nos falta entrar al debate público como si estuviéramos castrados o dijéramos que abre el presidente primero, como los chinitos en la revolución, di tú primero. No, eso yo me opuse en la Cámara. En el grupo parlamentario predominaba la idea de levantaderos. Todo lo que propone el presidente se aprueba sin discusión y todo lo que no propone el presidente, aunque sea de la propia bancada, no se tramita. Yo fui y he sido hasta ahora un diputado rebelde. Hasta decían que era yo el jefe de la oposición. ¿Te acuerdas? Me opuse a cosas nefastas, aunque las hubiera hecho una parte del gobierno. Por ejemplo, el tema de la migración, una pelea nacional e internacional. Yo estoy casado con mis ideas, con mis posiciones, que coinciden en un altísimo porcentaje con las del presidente de la República. Tengo 30 y tantos años de relación con él. Está. Entonces, yo quiero también que en el partido haya debate. Nunca daré línea para nada. Habremos de tener consenso. El partido tiene que discutir los temas. No puede dejarle todas las tareas al presidente. Él tiene que ir. Ahora sí, todo lo que pasa tiene que salir él. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que tomar muchos temas que están en la mañanera, por ejemplo. No tiene que entrar a todas el presidente. No conviene en un Estado moderno, en un Estado de derecho. Tiene que tener una voz propia el partido. Por cierto, pues sí, dando seguimiento justamente a lo que el presidente plantea casi todas las mañanas, que es el tema de la corrupción y ahora trae
lo de los expresidentes y el juicio de los expresidentes. ¿Usted está de acuerdo con esta consulta para llevar a juicio a los expresidentes? Yo soy, como digo, leal a los principios, pero tengo divergencias de criterio, y ahora la van a ver cuál. Yo creo que lo esencial, sí, es el proceso judicial. Acabo de publicar un artículo, acuerdo de mandarse a los compañeros, que es exhaustivo. Hace 15 días, yo hago artículos de investigación. Son 18 los expresidentes en América Latina que han sido juzgados en los últimos 6 años. Casi todos por la corrupción de Odebrecht. Por ejemplo, 4 en Guatemala, 4 en Perú, uno de los cuales se suicidó, 2 en Brasil, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que en América Latina se juzgue a los presidentes, que varios de ellos estén en la cárcel, que uno, Alan García, sea incluso suicidado? Y en México no tenemos un Estado de Derecho. Estoy comparando con América Latina, con países más pobres, con mayor desarrollo económico. Y nosotros no somos capaces de juzgar a los expresidentes. Eso me interesa. Ahora, que haya una encuesta, yo prefiero que no sea el partido. ¿Quién hace la encuesta? ¿Quién? ¿Qué órgano? Tiene que ser el INE. Tiene que aceptar el Consejo del INE. Ya creo que ya dejamos hace rato el tiempo de campaña donde nosotros hacemos nuestras propias encuestas. Si no, todo el mundo está autorizado. Vean la hora. Me acaban de decir que mi amigo Mario Delgado se está poniendo con 60% de las preferencias, cuando no hay ninguna encuesta oficial que se haya hecho. Sí, las estimaciones que me han dado las gentes de los medios es al revés. Estoy 2-1. Entonces, claro. El juego de las encuestas es un juego perverso. Jugar a las encuestas, no hacer encuestas serias, porque es una medida demagógica y cementa la opinión pública. Ya pues vamos opinión. A seguir, diputado, vamos a seguir platicando sobre el desenlace de la elección, primero de Morena, que no pasará mucho tiempo, y seguimos platicando sobre lo que eventualmente puede ser su misión al frente de este partido político. Muchísimas gracias una vez más, nada más diputado. Una frase final. Lo que pido es piso parejo, que no se mienta con falsas encuestas y que no se meta dinero podrido a la campaña, ¿sí? Y si eso ocurre, vamos a hacer la denuncia. Este tiene que ser el partido de la decencia, de no perderse. Perfecto. En los vicios de los partidos anteriores. Muchas gracias. Gracias, Porfirio. Gracias, diputado. Gracias, y vamos gracias. A una pausa y volvemos. Ya. Ya. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. Bienvenidas, bienvenidos a la emisión de Una 3. Hoy, reprodúcelo cuantas veces quieras. ¿Qué sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana? Laoctava.com. Siempre cerca de ti. ¿Qué criterios utilizó el INE para otorgarle el registro a Encuentro Solidario, pero negárselo al partido de Felipe Calderón? Hoy en el octágono lo explicará con peras y manzanas el consejero electoral Uki Espadas. Y para hablar de la disputa interna en Morena, tendremos también a Antonio Atolini. No se lo pierdan, 8 de la noche en el octágono. El octágono con Hernán Gómez. Por la octava. Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, en la octava te damos estos consejos. Continúa las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Sí, achú. Si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides.
Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. Mídela 1.5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes. Mantente en sintonía con la octava y la nueva norma. En el terreno de juego de la crítica deportiva, la experiencia del capitán es fundamental para salir avante. Y para asegurar el resultado, la mejor defensa es el ataque. Juega en la mejor escuadra sobre información y análisis de las principales disciplinas deportivas en el programa. Los grandes analistas de fútbol, se está saltando la línea. ¡Hombre, metió un pelotazo! La Octava Sports, lunes a viernes a las 3 de la tarde. En La Octava. Volvemos a los periodistas, son las 6:56 PM. Alejandro, ayer fue muy, muy intensa, muy interesante la entrevista con el escritor Rafael Pérez Gay. Él es el que dirige la editorial Cal y Arena y forma parte, pues, del grupo Nexos que encabeza el escritor Héctor Aguilar Camín. Sí, él habla, dice distintas cosas, por ejemplo, pues bueno, cuestiona que el día de ayer por la mañana, como vimos, se haya presentado números de la publicidad oficial, tanto de Nexos como de Letras Libres, sin que se haya presentado la de la jornada. Por ejemplo, que acumulados lo que ha recibido las dos publicaciones, acumuladas, pues no alcanza un solo año de la jornada en publicidad oficial. 151 millones de pesos. Exacto, él cuestionaba eso. También decía que le parecía una reacción política, un linchamiento político por parte del presidente. Yo también le decía, le recordaba las palabras de Héctor Aguilar Camín en contra del presidente López Obrador. Le decía, pues, si a cualquiera que te llame tonto, idiota, lo que sea, pues enoja, yo me enojaría si fuera Andrés Manuel. Él coincide en eso, habla de la situación en la que se encuentran Nexos y Cal y Arena, pues hablan extenso, pero durante la conversación, Álvaro, invitamos a Paco Ignacio Taibo durante esta conversación a que respondiera hasta por alusiones personales, lo hizo. Y enseguida, después de una breve pausa, le presentamos a usted la entrevista con el escritor Paco Ignacio Taibo II, que habla sobre el grupo de Héctor Aguilar Camín, el grupo de Enrique Krause. Ya lo verá usted lo que dice. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué criterios utilizó el INE para otorgarle el registro a Encuentro Solidario, pero negárselo al partido de Felipe Calderón? Hoy en El Octágono lo explicará con peras y manzanas el consejero electoral Uki Espadas. Y para hablar de la disputa interna en Morena, tendremos también a Antonio Atolini. No se lo pierdan, 8:00 PM en El Octágono. El Octágono, con Hernán Gómez. Por La Octava. Mantente en sintonía con La Octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, en La Octava te damos estos consejos. Continúa las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Así, ayuda. Si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides.
Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro, acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. Mídela 1.5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes. Mantente en sintonía con La Octava y La Nueva. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Cada sábado por la noche, tú tienes una cita con la música, la diversión y el buen humor de Jorge, el Coque Muñiz. En Octava de Parranda con Coque. Pasa un momento de entretenimiento garantizado, porque nuestro anfitrión te espera con entrevistas exclusivas, la música que no pasa de moda, invitados y el mejor ambiente para cerrar tu fin de semana a gusto. Octava de Parranda con Coque. Sábados a las 10 de la noche. Por La Octava. Volvemos a los periodistas en este jueves 11 de septiembre. Y aquí le hemos informado en este espacio sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó, un tema del financiamiento que recibieron en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto las publicaciones, las empresas que encabezan Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Ayer platicamos, usted lo pudo ver y escuchar aquí en Los Periodistas, con Rafael Pérez Gay, miembro del grupo Nexos, dio sus argumentos. Y el día de hoy hemos invitado aquí a Los Periodistas a Paco Ignacio Taibo II. Él es director del Fondo de Cultura Económica y desde ayer mismo dejó claro a través de un mensaje de Twitter que en el Fondo de Cultura Económica no hay una animosidad contra el grupo Nexos, lo que produce, y específicamente se refirió a los títulos que, por ejemplo, en la librería Rosario Castellanos existen. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Paco Ignacio Taibo, a Los Periodistas. Paco Ignacio, muy buenas tardes. Buenísimas tardes. Buenísimas tardes. Gracias. Oye, me estoy divirtiendo con este debate, porque si yo no entiendo cómo estos chicos de Nexos y de Letras Libres quieren airearlo. De veras es que no saben dónde se están metiendo cuando aireen esto. Pero bueno. ¿Por qué? A ver, dinos. Pues exacto. Básicamente porque una cosa es que el presidente señala que tuvieron situaciones de privilegio, pero las investigaciones están habiendo. El problema es si el privilegio era solo privilegio, si eran o no eran favoritos del sistema dadas sus posiciones políticas y recibían una serie de apoyos. Como empiecen a hacerse las preguntas, van a ser bien divertidas. Como por ejemplo, como contaba Fabricio Mejía Madrid, el día en que Aguilar Camín llega a la redacción de Nexos y dice, tenemos 20 automóviles que nos dio Hacienda, ¿quién quiere? Bien, de ese tamaño. Como el día en que yo revisé una revista Nexos y encontré 64 páginas de publicidad para estatal.
Ya, como el problema de las investigaciones que se le encargaron a estas revistas por parte de Relaciones Exteriores en convenios internacionales, ¿sí? O sea, una cosa es lo obvio que el presidente destaca, que había situaciones de privilegio bajo los regímenes prinopanistas, lo cual es obvio, pues, hombre, no veo cómo pueden tapar el sol con el dedo. Y otra cosa es lo delictivo que existía. Las composiciones accionarias, los favores que se hicieron, ¿sí? Cuando por primera vez se me ocurrió, conversando con el director de bibliotecas, preguntarle, oye, ¿y las suscripciones anexos? Bueno, la respuesta era bien terrible. El problema no era que se compraran suscripciones para las bibliotecas. Es que se compraban 5 para una biblioteca de pueblo y no se leía una sola, ¿sí? Esta era la situación de privilegio, descarada. Y cuando de repente dicen, bueno, pues aquí recibimos 7 revistas y hay un lector, 2 lectores. Bueno, pues compremos 2. Y en ese sentido, tengo que decir que por lo menos en el fondo no ha habido ningún tipo de discriminación. Les puedo asegurar que en las librerías Fondo Educal seguimos vendiendo los fondos de Letras Libres y del grupo Nexos con su editorial Cali Arena. De hecho, pregunté, dije, ¿cómo estamos? Bueno, teníamos 174 títulos en solo una librería. Y ahí estaban las obras de Aguilar Camín, etcétera. Que a mí me gusten, cosa que no es, obviamente no es cierta, a mí no me gusta. No me gustan estos intelectuales del sistema que hicieron su business vinculado a su posición política. Pero bueno, sus fondos editoriales son muy respetables. Tenemos que recordar que gracias a quién leímos a Fonseca en México, fue a Cali Arena, y que en el listado de Cali Arena hay un montón de novelas interesantes y no ha habido discriminación. Eso sí, tenemos un problema. No podemos hacer contratos mientras estén sujetos a investigación por un fraude contra Infonavit. Esa instrucción nos llegó, pero no hacemos contratos. Nosotros teníamos los fondos de distribución y los seguimos circulando. Entonces, todo este canto de sirena de nos censuran, nos persiguen. De colega, ¿saben qué? Mejor no le muevan, porque van a aparecer tantos trapos sucios que se van a ahogar con ellos. ¿Por qué no aparecen de una vez, Paco? ¿Tú qué es trapos sucios? Te lo cuento, porque por lo obvio de siempre. Porque necesitas generar un tipo de investigaciones que nos hubieran consumido. O sea, de repente revisas y dices, a ver, ¿compramos libros en firmes de estas editoriales? Sí. ¿Pero es justificable? No, no lo vamos a hacer y punto. Pero vamos a seguirlos distribuyendo. Nomás faltaba la libertad de expresión sagrada, hombre. Hemos peleado toda nuestra vida por esto. ¿Qué la vamos a limitar ahora? Gústete o no me te guste. A mí no me gustan, en lo más mínimo. Ni los leo, ¿sí? Y desde hace muchos años que no los leo. Pero bueno, esta actitud personal mía, política, no tiene que ver con que desde el fondo las puertas están abiertas. Y el problema de las investigaciones es que detrás de una apariencia hay un nudo. Pero un nudo. Nosotros lo vivimos en el fondo. ¿Por qué esta señora que dirigió el fondo en esta sucursal, en no sé dónde, le daba libros a su marido a crédito y nunca se los cobraba? Y implicaba una investigación que te metía en una especie de sótano repleto de papeles, porque todo está justificado en el papel, en teoría y en apariencia. Y entonces no te permitía avanzar. Pero si estas investigaciones empiezan a abrirse, y se empiezan a checar estas situaciones, van más allá del privilegio. Que privilegiados eran, ya lo sabemos, y es obvio. Ahora, es algo más que privilegiados. Y yo creo que las investigaciones van a proseguir en este sentido. Y cuanto más agiten el cotarro, más se ponen a la luz. Paco, entonces, el stock, el fondo que tienes ahora mismo, ese se va a mover, el de Cal de Arena específicamente, porque ayer lo mencionaba Pérez Gay, sí. Pero no van a poder comprarle nueva obra, contratarle obra, porque sí. Simplemente están limitados por la Secretaría de la Función Pública. Sí, pero te cuento, porque tiene matices la historia. En las relaciones desde hace año y medio, con la industria privada, el fondo dejó de comprar, ¿sí? Hizo lo que hacemos todas las librerías, en la parte librera.
que es recibimos a consignación, vendemos, se paga y lo que no se devuelve. No le compramos a nadie, porque el error era que se habían comprado de manera discrecional cosas muy raras. Como por ejemplo, llego al fondo, a editoriales argentinas y enviados a España, donde están embodegados desde el día en que llegaron. Obviamente era una operación turbia, pero ¿cómo la discutes? ¿Ves la lista? Están muy caros, eso sí. Pero bueno, porque estaban caros. Pero esa operación era obviamente una operación fraudulenta. Entonces dijimos, nos recibimos a consignación. Y no somos los únicos, lo mismo hace el sótano o Gandhi. Recibes consignación, vendes lo que vendes, etc. Entonces, no es que vayamos a cerrarle la puerta a Cali Arena o a Letras Libres. Es que no podemos celebrar contratos, pero pues no estábamos celebrando contratos. Oye, y en el caso de Letras Libres, ¿cuál es la situación? Que se ha concentrado mucho en lo de... Y, sí. ¿Cuál es bueno, la... había una situación normal, en términos normal, de esta normalidad que les gusta ahora airear, una ciudad en términos de que había una sobre... Y esto tienen que hablarlo con el director de bibliotecas, que les va a dar los datos exactos. ¿Cuántos ejemplares de la revista se compraban para bibliotecas? Y preguntas raras, ¿por qué se compraban para Madrid? ¿Suscripción? ¿Sí? ¿O en qué embajadas llegaban más de 12 de Letras Libres o de...? Pero ven, esto ya es la minucia de esta historia. Los libros de vuelta que distribuía Clio, etcétera, pues está igual... No han producido nada interesante últimamente, los libros de ellos, de viejas consignaciones, vendemos y pagamos. Están vendiendo. Yo les sugeriría a los hijos de la Operación Berlín y el baile interminable de la lana, que más les vale que se queden en su esquinita o que vayan cambiando de país, que es lo que va muy pronto, ¿no? Ese es uno para, suena a amenaza. No, hombre, no, ¿qué te pasa? Es un consejo fraternal. Los hijos de la Operación Berlín, los que tramaron esta campaña contra Andrés Manuel López Obrador, suponiendo que eso fuera cierto, cosa que ha negado Enrique Krause, ¿no hay un ánimo de venganza viniendo del director del Fondo de Cultura Económica, Paco? ¿Llamarlos los hijos de la Operación Berlín? No, hombre, no, es un calificativo. Todo el mundo sabe que tengo una lengua más poderosa que mi capacidad para controlarla. Mis opiniones personales son eso. El problema es la claridad. Que no alaraque el rollo de nos están censurando. Ahí están los libros y, de hecho, bueno, la prueba, vayan cuando quieran y cómprenlos. Nosotros no podemos ocultar esto. Son 100 librerías del Fondo Ducal. Ahí están los libros. Y, por cierto, algunos muy buenos libros. ¿No crees tú que... pues mejor se van a ir del país? Sí, eso sí puede sonar como una amenaza, Paco. No, hombre, no, es un sabio, les estoy dando un sabio consejo. Van a terminar. Sí, es un consejo, ahora no, yo supongo que harán lo que quieran. De todas maneras, suelen tener situaciones de privilegio en torno a relaciones con universidades norteamericanas, etcétera, etcétera. Pero no, ¿sabes qué? ¿Qué vas a amenazar? Se amenazan solo. ¿Cómo decirlo en lenguaje brutal, pero al mismo tiempo amable? ¿De veras creen que hay un proceso de censura? ¿O que ahí había una situación de irregularidad manifiesta, que ya quedó demostrada, que era tenían relaciones de privilegio con el aparato del Estado? ¿Sí? Si comparas historias de conocimiento común, como cuánta publicidad recibían estos, cuánta publicidad recibían los otros, cuántas suscripciones se encontraban. Por ejemplo, la relación entre las suscripciones a Proceso y las relaciones y las suscripciones a Letras Libres y Nexos. Pues véanla, ahí está.
pregunte en bibliotecas, que era el comprador o uno de los compradores de suscripciones de revistas. Pérez Gay mencionaba no ese comparativo, lo comparaba con La Jornada y decía, es el tercer medio, y esa es la realidad, es el tercer medio que más publicidad recibe en México, mientras que otros son castigados. Y no podemos ignorar que La Jornada es muy cercana al corazón de López Obrador. Y al mío, yo soy lector de La Jornada y suscriptor, pues que luego ahora vamos a vestirnos de Caperucita Verde. No, somos Caperucita Roja, compadre. Ahora, pregúntenle a La Jornada, durante años, ¿por qué no publicaban los resultados de la Lotería Nacional ellos, no? Y todos los demás periódicos, sí. La Jornada fue castigada a lo largo de años, igual que Proceso. Todos los medios medianamente progresistas recibieron palo. Ahí está la frase famosa de no pago para que me peguen, que creaba una dinámica y un espíritu y un estilo. No con Calderón ni con Peña. Es histórica. La Jornada le fue muy bien, de hecho, con estos presidentes. Bueno, entre comillas, pregúntenle a Carmen, entrevístenla. No, son datos públicos. Los datos públicos, y como igual como Proceso, a Proceso hubo boicot publicitario desde Fox, Felipe Calderón, Peña, y ahora le ha dado el gobierno. Sin embargo, pues, no le, ni un peso de Peña. 12 millones de pesos. La Jornada 251. Finalmente es información pública sobre lo que hay que deliberar. Este gobierno también es muy discrecional en la asignación publicitaria. Y ese es un tema que también hay que abordar, porque, por ejemplo, no le ha dado ni un peso a Nexos, ni un peso a Letras Libres. ¿Todavía existen? ¿Todavía existen? Ah, me quedé con la sensación de que se habían quedado a vivir en el closet, de que ya solo publican digital, ¿no? No, creo que sí todavía. Pero tocaste el tema de Sin Embargo, que es bien interesante. Cuando yo llego al fondo, digo, en los dos nuevos perfiles que vamos a generar de edición, que son Vientos del Pueblo y la Colección Popular, ¿en qué medios están nuestros lectores, no? Los posibles lectores de la Popular, con bajada de precio y libros de acción y bueno, hago mi lista y ahí tengo a Sin Embargo. Y había una normativa heredada que me impedía dar publicidad a redes. Y yo digo, pero bueno, si medio es medio, ¿qué demonios? Si lo hacen en papel de globo o lo distribuyen en redes, son medio entre lectores, y etcétera. Bueno, me heredé una normativa absurda. Luego vinieron los recortes y los recortes y los recortes y el fondo se quedó sin un quinto para hacer publicidad. Creo que nos queda un anuncio en un periódico. Y si fueran dos, yo optaría por Jornada y Reforma para la preparación de la Feria del Libro de El Zócalo. Pero eso nos quedó. Y bueno, se acabó la discusión. Pasó de ser teórica a ser práctica. Pero yo incluí rápidamente los medios digitales porque el castigo. Y Proceso, desde luego, y las revistas de provincia y ciertos periódicos que son el contacto natural para los lectores que yo estaba buscando. ¿Que se generan procesos discriminatorios? No lo sé. No estoy metido en este debate, no he conversado con Jesús, que es el que está en el corazón de este debate, pero en último caso, ¿qué defensa es esa? ¿De dónde los privilegiados del viejo régimen dicen, ay, ahora ya no soy privilegiado, pero vea esos que sí son privilegiados? Ay, Al Capone defendiéndose de que vendía licor barato, no, que no se azoten, que hay vidrios en el suelo y como los pisen se van a quedar todos, y no digan que es una amenaza, se van a quedar con las patitas cortadas por andar pisando vidrio. Los veo a los dos y les veo cómo me sonríen, hombre. Es sabido de todos esta situación del super privilegio de algunos, bueno, intelectuales orgánicos del viejo. Ayer Pérez Gay dijo, pues sí, yo sé que Aguilar Camín tenía una relación privilegiada con Carlos Salinas de Gortari, tampoco, digo, ya está escrita, está documentada, tampoco es un... No solo que aparezcan las acciones, me digan qué porcentaje tiene la familia Salinas de Gortari de las acciones de Cali Arena, o tenía. ¿Tú sabes de cierto que eso es así? Sí.
Carlos Salinas, la familia Salinas, accionista de Nexos y Cal y Arena. Nexos no lo sé, Cal y Arena. Porque es una misma empresa, entonces tendría la mano metida en ambas empresas. Hagan las públicas y no, no, estos chicos, los chicos de Berlín, que las hagan públicas. Bueno, el caso de Letras Libres y de Clio, el dueño es el ciudadano Enrique Krause. ¿Le hiciste favor con el ciudadano? Bueno, es un ciudadano. Es ciudadanos son los que viven en una ciudad o los que tienen patria, hombre. Ah, ¿saben qué? Es tan público y tan sabido que un sector de los intelectuales mexicanos vendieron el alma y la vendieron caro, además, porque eran buenos bizneros, ¿sí? Que esta polémica es una polémica como un poco enloquecida, ¿no? Enloquecida. Están diciendo, tanto Krause como Aguilar Camín, que no hay nada indebido, que todo es legal, que no se han robado, como ayer decía Pérez Gay, dinero del pueblo. ¿Se me permite tener serias dudas al respecto? ¿Como ciudadano? Yo sí soy ciudadano, abusados. Yo he vivido sin recibir un peso del aparato del Estado como escritor durante 50 años, ¿sí? Ni becas, ni premios, ni nada. Tengo derechos adquiridos para mantener sorpresas para los que vivieron arrimados en lógica de pesebre al aparato estatal. Y que tenía unos costos políticos. Zúmbale a los zapatistas, tapa la masacre, dale con todo lo que tengas a los maestros. Tenía unos costos políticos. Pues los veo sonreírme mucho. No, porque saben que tengo razón. No, nos encanta. Bueno, nosotros no podemos decirte si tienes razón o no, pero nos encanta que tomes una posición porque pues de eso se trata. Al final, ayer Álvaro Delgado cerraba la conversación que tuvimos con Pérez Gay, porque pues sí, tenía brincos y es una discusión que tiene, siempre es muy espinosa, pues esa es una democracia al final. Eso es con lo que cerraba Álvaro Delgado, que nadie se asuste, porque estos son temas que se tratan en una democracia y qué bueno que podamos hacerlo así. Qué bueno. Yo diría que sí, en ese sentido, la labor periodística de volver discutible lo discutible y pedir a los que acusan que prueben, ¿no? Y pedir a los que se defienden que demuestren. De hecho, le hemos pedido a Enrique Krause que conversemos en este espacio, como lo estamos haciendo en este momento contigo, Paco, como lo hicimos ayer con Rafael Pérez Gay, que platiquemos de manera abierta, de manera respetuosa, de manera inequívoca, clara, ante la ciudadanía. De eso se trata. Ojalá que acceda. Y yo creo que habría que añadir este debate a Jesús. Por supuesto. Yo creo que es importante que explique la actitud del gobierno y hablar con el director de bibliotecas para preguntarle, oye, ¿estos privilegios que existían los tienes documentados? ¿No? Claro, claro. Y por supuesto. Yo creo que lo que es sano es el debate, lo que es sano es que la gente sepa, que se informe, ¿no? Y que tomemos partido, y es inevitable. No estoy hablando a nombre del sistema, no estoy defendiendo a Andrés. Andrés se defiende solo, hombre. Lo que estoy es dando mi punto de vista como hijo de una sociedad que durante años vivió situaciones absolutamente de privilegio para unos y cerrazón para otros. Mira, hay otro sector en el que todavía no se ha entrado, que es el problema de cultura. Habría que, tarde o temprano, pedirle a Cultura que dé sus datos, su información sobre estas situaciones de privilegio y, en su caso, de abuso. Porque es cierto, el privilegio no es abuso en sí mismo, ¿no? Pero había que ir hacia el fondo para encontrar el abuso. Discutiendo esto hace algunos años con un estudiante de sociología que me decía, yo quiero hacer mi tesis sobre las revistas orgánicas del sistema. Y le dije, solo te puedo dar un consejo, compadre, que es el que le dio Sherlock Holmes a Watson. Follow the money, sigue la lana. Y me dijo, no puedo, no se puede, es un laberinto. Y dije, bueno, entonces no hagas tesis difíciles, haz una facilita sobre
el comportamiento de Mariano Azuela en su día. Claro. Paco, muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación el día de hoy. Y por supuesto, qué bueno que se genere debate, que haya estridencia. La democracia es ruidosa. Sí. Nadie es importante. Sí, en ese sentido, absolutamente sí. Capaz que de repente estaba sintiendo que en la defensa de los implicados en la situación del privilegio se decía, y no censuran, y dije, el Fondo de Cultura y su red de librerías Fondo Educal no censura. Un gran abrazo, Paco. Un placer. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. La realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. Bienvenidas, bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy con... Reprodúcelo cuantas veces quieras. ¿Qué sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana? Laoctava.com. Siempre cerca de ti. ¿Qué criterios utilizó el INE para otorgarle el registro a Encuentro Solidario, pero negárselo al partido de Felipe Calderón? Hoy en el octágono lo explicará con peras y manzanas el consejero electoral Uki Espadas. Y para hablar de la disputa interna en Morena, tendremos también a Antonio Atolini. No se lo pierdan, 8 de la noche en el octágono. El octágono con Hernán Gómez. Por la octava. La información se hace con la gente. Es uno de los principios que Jesús Escobar propone en su manera de hacer periodismo. En el noticiario de la tarde de la octava. Decepcionó, cayó bocas. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Gracias por tus comentarios. Un noticiario que te habla de tú. Para hacer más digeribles las noticias que te presenta todos los días. La octava con Jesús Escobar. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. En la octava. Por las noches... Te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle con responsabilidad y amplio criterio lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos. Con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Prepárate para la diversión más galante con el humor y estilo único de Fernanda Tapia. En un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba con o sin tu pareja en Fernanda de Noche. Lunes a viernes a las 10 de la noche en La Octava. Son las 7 de la noche con 28 minutos. Vaya que estuvo intensa esta conversación con Paco Ignacio Taibo II, Alejandro, y por supuesto ya le hemos solicitado la entrevista a Enrique Krause, que él es el director de la revista Letras Libres, de la editorial Clio, a quienes Paco Ignacio Taibo II llama los hijos de la Operación Berlín, y también, por supuesto, a Héctor Aguilar Camín, porque Taibo II hace un señalamiento serio desde el punto de vista de que Carlos Salinas, su familia, participó económicamente, accionariamente, en Nexos. O participa, dijo, ¿no? Participa o participó. Sí, tiene perlas. Mira,
La parte donde él dice, yo le sugeriría a los hijos de la Operación Berlín y el baile interminable de la lana, que más les vale que se queden en su esquinita o que vayan cambiando de país muy pronto. Es provocador. Ahora, no esperaba menos de Paco, ¿eh? No esperaba sí. menos de Paco. Yo, pues sí, él mismo dice que todo el mundo sabe que tiene la lengua más poderosa que su capacidad de controlarla. Pues claro. Sí. Ese es Taibo. No, él hace una diferenciación importante cuando él dice, no está hablando el titular del Fondo de Cultura Económica necesariamente, pues todo, está hablando, es un personaje, no lo puede separar, pero por lo menos en el discurso él hace la acotación. Ahora, déjame decirte una cosa. Sí es un Taibo, es un intelectual, un escritor que ha mantenido una distancia de décadas con estos grupos, y no solamente eso. Yo recuerdo mucho a Paco la primera vez que me acerqué con él, hace muchos, muchos años, lo conozco hace muchos años, me acerqué con él y traía una camisa que decía menos paz, más revueltas. No, es un planteamiento ideológico importante, menos Octavio Paz y más bueno, lo es. Sí. Él, lo que quiero decir es que no es fácil, Álvaro, en este país vivir como Paco fuera de los grupos importantes de la cultura, porque te quedas completamente fuera. Y padeces esas consecuencias. Lo que a Paco lo ha salvado es, fuera del mainstream, es que Paco es un vendedor de libros como pocos en México. O sea, Paco vende libros. Mira, un día hace, perdóname que me extiendo un poquito más, nomás cuento esta rápidamente, esta anécdota. Un día hace 5 años, algo así, Paco me ha presentado dos libros en dos novelas en la vida. La última me la presentó hace 4 años aproximadamente, y estábamos en el stand de Planeta, en la Feria del Libro de Guadalajara. Salimos, Álvaro, y Paco no podía caminar. O sea, Paco estaba rodeado de personas que le pedían una foto, que le pedían que le firmaran un libro. O sea, era una cosa, era como estar con Mick Jagger. O sea, y así es para él. He estado con él en otras ferias donde literalmente le hacen valla para que pueda caminar. O sea, él es un fenómeno en sí mismo causado simplemente por sus letras. Es un personaje que ha sabido vender libros y vender ideas a través de sus libros de manera muy, muy exitosa y rentable. ¿Por qué vende libros, Alejandro? ¿Por qué vende tantos libros alguien como Paco Ignacio Taibo II? Que creo que ahí está el fondo también del asunto. Pues porque trabaja para hacerlos. Cuando uno trabaja, uno no necesita privilegios ni subvenciones del poder, y menos se inclina ante él. Paco Ignacio Taibo podría tener una playera desde hace muchos años como hoy que diga efectivamente menos paz y más revueltas. Era lo que te iba a decir. Hubo, particularmente en el contexto de la elección del 2008, quienes se escandalizaron, particularmente los sectores que no lo conocen y menos lo han leído, como si estuviera incitando a la rebelión. No, señor, se refería a dos escritores, a Octavio Paz, extraordinario poeta, y a José Revueltas, extraordinario novelista. Y él optaba, por supuesto, por José Revueltas, como creo que optaríamos muchos. Pero el secreto de todo tiene que ver con el trabajo, la no búsqueda de privilegios con el poder, particularmente con en estos sexenios, desde hace mucho tiempo, la lección que siempre debe existir para quienes se quieren ejercer auténticamente la libertad
de expresión es no estar subordinado a ningún poder, ni político, ni económico, ni mediático, ni religioso, ni militar, ni criminal, y dedicarse a trabajar. Hay a quien les gusta efectivamente la liturgia del poder, el boato del poder, y se acercan al poder y dialogan con el poder, particularmente los intelectuales cuya misión es tener distancia ante el poder. Eso decía Octavio Paz. Sus discípulos, muchos, pues no lo han honrado. En fin, pero qué bueno que se discuta esto. Por eso es importante que estos hombres que de pronto están en el pedestal desciendan un poco y se comuniquen con, pues, los seres humanos que poblamos esta costa terrestre, por lo menos aquí en la República Mexicana. Bueno, señor Delgado, ya terminó usted. ¿Qué hay más noticias? ¿Qué pasó? Oiga, no, es que hoy se puso muy interesante también el ping-pong entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Javier Corral por el tema de allá de la presa. Un tema también muy relevante, Alejandro, porque como desde ayer lo anticipábamos, esto va a crecer de mala manera, lamentablemente. Pierde la vida una persona, otra está a punto de perderla, y todo apunta que efectivamente fueron miembros de la Guardia Nacional. Hoy justamente estaba buscando esta información de cómo el presidente abordó hoy el asunto por la mañana y cómo le respondió también el gobernador de Chihuahua. Hoy el presidente... Sí. Hay un tema importante, Álvaro. Lo primero, en la mañana el presidente ya absuelve la Guardia Nacional. Dice, actuó muy bien en el operativo en el que se produjo este enfrentamiento, ¿no? Él en la mañana ya absuelve a la Guardia Nacional, aun cuando dice que se tiene que investigar, pero ¿quién se va a atrever a contradecir al presidente de México si él ya, pues ya absolvió a la Guardia Nacional desde ayer? Desde ayer tenía él la intención de decir, pues no, es que es una grilla electoral. A lo mejor tiene razón, pero ya en el planteamiento de la Guardia Nacional actuó muy bien cuando hay una investigación que está corriendo. Al menos hay una investigación en Chihuahua, no sé si la Fiscalía General de la República le va a entrar, pues es complicado pues contradecirlo. No, pero a ver, efectivamente, el presidente López Obrador textualmente dijo hoy por la mañana sobre la Guardia Nacional. Actuó muy bien la Guardia, porque primero eran muchos más los manifestantes y ellos, aunque tenían armas, deciden no usar las armas y se salen todos. Esto es lo que textualmente dijo el presidente. Y dijo que hubo una retirada de los agentes. Las imágenes las estamos viendo, que efectivamente miembros de la Guardia Nacional, en medio del tumulto de manifestantes, son expulsados de la presa La Boquilla, junto a la cortina, precisamente, van sin armas. O sea, eso es a lo que creo se refiere la actuación de la Guardia Nacional. Dice más adelante el presidente que supuestamente amenazaron a los agentes con que les iban a tirar granadas o bombas extraídas también a los elementos de la Guardia Nacional durante la toma de la presa, y los agentes procedieron a su detención y constataron que en efecto llevaban granadas. Sí, bueno, eso es lo que dijo el presidente por la mañana. Habló, se aventó recordó, como bien decías tú, Álvaro, recordó aquel golpe del 86, fue esa elección. El fraude electoral en Chihuahua. Exacto, cuando Fernando Baeza Meléndez es impuesto justo por Manuel Bartlett como
después de un escandaloso fraude a Francisco Barrio Terrazas, es impuesto como gobernador del PRI. Después ya con las concertaciones y demás, pues llegan otros, llega Ernesto Rufo, etcétera, pero a Francisco Barrio Terrazas sí le quitan la gubernatura a Mansalva, y quien se encarga pues es este mismo personaje, o bueno, él estaba al frente, Manuel Barlet Díaz, eran los años del PRI más rústico. Y bueno, lo recordó en algún momento. Javier Corral le responde, Álvaro, le responde un poco más adelante. Dice Javier Corral que el Ejecutivo está mal informado y quien está informando le está diciendo mentiras, es lo que dice Corral en este video. Dice él también, dice, no me atrevería a acusarlo directamente de que miente. Le están contando mentiras sobre lo que realmente ha sucedido en el estado de Chihuahua. Las personas que lo están informando se comportan de esta manera, de forma desleal, a quien debe tener exactamente la información de los hechos, es lo que dice Corral. Sí, fueron dos mensajes los que hoy emitió el gobernador de esa entidad, el panista Corral. El primero declaró la versión sesgada de López Obrador por la mañana y dijo que en el conflicto por el agua en las últimas 4 semanas no ha encontrado en ninguna instancia del gobierno de la República eco a las propuestas, peticiones, solicitudes y exigencias del gobierno del estado. Y más tarde, en un segundo video, el panista afirmó que su gobierno no encubrirá a nadie y que se darán a conocer los hechos tal y como sucedieron, no importa y no importará quién esté involucrado. Desde ayer mismo, Alejandro, el fiscal del estado informó del inicio de la investigación. Hoy Corral dijo que se estuvo ayer todo el día hasta altas horas de la noche informándose al respecto. Y bueno, este asunto, creo yo, va a crecer en la medida en que no haya un esclarecimiento adecuado, y va a formar parte de las campañas. Nada menos que Gustavo Madero, senador, quiere ser el candidato de gobernador. Claro que la tiene medio difícil, porque la alcaldesa de Chihuahua está mejor calificada que él. Sí, y porque quién sabe si ganen la elección, Álvaro. Además. O sea, digo, además, difícil por todos lados. Dice Corral, la información que ha dado el presidente de la República esta mañana por lo menos está sesgada y tiene muchos datos que son, hasta ahora, insostenibles. Vamos a abrir una pausa y volvemos enseguida aquí en Los Periodistas. Es de suma importancia no estar expuesto. ¿Qué criterios utilizó el INE para otorgarle el registro a Encuentro Solidario, pero negárselo al partido de Felipe Calderón? Hoy en El Octágono lo explicará con peras y manzanas el consejero electoral Ukis Espadas. Y para hablar de la disputa interna en Morena, tendremos también a Antonio Atolini. No se lo pierdan, 8 de la noche en El Octágono. El Octágono, con Hernán Gómez. Por la octava. Sintonía con la octava y la nueva normalidad. Para estar en sintonía con la nueva normalidad, en la octava te damos estos consejos. Continúa las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Así, achú. Si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro. Acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. Mídela 1.5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes. Mantente en sintonía con la octava y la nueva noche. Te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento.
Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos. Con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. La realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. Bienvenidas, bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy reprodúcelo cuantas veces quieras. ¿Qué sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana? Laoctava.com. Siempre cerca de ti. También hoy estuvo calientito Alejandro Páez Varela cuando son las 7 de la noche con 45 minutos, pues allá en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, donde exalumnos y alumnos en activo publicaron una carta en The Tech, un rotativo estudiantil, donde piden que termine toda relación laboral con Luis Videgaray, el secretario de Hacienda y canciller de Enrique Peña Nieto, pues por todas las investigaciones de corrupción, abuso de poder, asociación criminal, crímenes electorales, lavado de dinero y conflicto de interés. Todo esto, de todo esto, lo señalan estos alumnos y exalumnos del MIT al virtual vicepresidente, a quien fue señalado como vicepresidente de México. Sí, se trata de una carta. Son estudiantes en activo el día de hoy, pero son también exalumnos de ese Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, pues ellos recuerdan que hace un año justamente MIT se vio envuelto en escándalos porque justamente por Jeffrey Epstein, te acordarás, pues que se suicida después, acusado de tráfico de menores. Bueno, así dicen es. Ellos, esto llevó a la salida del ahora exdirector de MIT Media Lab, Joy Ito. Dice, ahora hay otro miembro del cuerpo docente que está envuelto en escándalos, el político mexicano Luis Videgaray. Como que le dicen, no se van a estar quejando más adelante porque el escándalo todavía lo pueden evitar adentro de MIT porque este señor pues está siendo investigado en México por corrupción y por otras cosas. Así es. Y la carta precisa que Videgaray se integró en julio de 2019, hace pues un año, a la plantilla de esta institución educativa como profesor titular y conferencista en la Escuela de Negocios Sloan, y como miembro distinguido de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet del MIT, y que adicionalmente fue nombrado director del Proyecto de Políticas de Inteligencia Artificial para el Mundo. Así se llama. Digo, sí, recordarás sí, que aquí dimos la nota, Álvaro, de cómo sí, alumno interrumpe sí, justamente una clase de Luis Videgaray, y le pregunta pues que explique lo de OHL, lo de Odebrecht, etcétera. Es uno de los firmantes de esta carta y él estaba asistiendo justamente a una cátedra de Luis Videgaray sobre justo inteligencia artificial, que es lo que supuestamente él da. Y bueno, pues ahí se hasta se pone, de acuerdo con Dolly Esteves, ya se pone sus saquitos con parchecitos en los codos, Álvaro. Muy bonito. Oye, permíteme en 30 segundos dar una nota antes de irnos a corte, porque hubo un mega operativo en Estados Unidos. Se trata de un operativo que produjo 1,800 detenidos de golpe, Álvaro.
el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y Timothy Sea, director en funciones de la DEA, anunciaron el resultado de un operativo que dio un golpe a dos cárteles mexicanos y se arrestaron a 1,840 individuos allá en Estados Unidos y se decomisaron 12,955 kilos. O sea, son 12, 13 toneladas de metanfetaminas. Así imagínate, es. Imagínate qué locura. Sí, el operativo se llamó Escudo Cristal y le pega a los dos grandes cárteles mexicanos, le pega al cártel Jalisco Nueva Generación y también al cártel de Sinaloa. Y antes de irnos al corte, rapidísimo le informo que el Instituto Nacional de Migración citará a los extranjeros supuestamente de nacionalidad argentina que agredieron una persona en la colonia Hipódromo Condesa para verificar su condición migratoria. Sí, es esta mujer que le grita India a una mexicana. Vamos a una pausa y volvemos. Mantente en sintonía con La Octava y La Nueva Normalidad. Para estar en sintonía con La Nueva Normalidad, en La Octava te damos estos consejos. Continúa las medidas de higiene. Lavarte las manos. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Sí, ayúdame. Si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Si sacan al perrito, no le laven las patitas con cloro. Acuérdense que les hace daño, pero sí límpienlas. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras, los teclados, las agarraderas de las puertas. Hay que limpiar todo. La sana distancia sigue vigente. Mídela 1.5 metros alrededor. Mejor codazo que enfermedad. No te desconectes. Mantente en sintonía con La Octava y La Nueva Normalidad. ¿Qué criterios utilizó el INE para otorgarle el registro a Encuentro Solidario, pero negárselo al partido de Felipe Calderón? Hoy en El Octágono lo explicará con peras y manzanas el consejero electoral Ukis Espadas. Y para hablar de la disputa interna en Morena, tendremos también a Antonio Atolini. No se lo pierdan, 8 de la noche en El Octágono. El Octágono, con Hernán Gómez. Por La Octava. Por las noches, te llevamos en un recorrido a la información local, nacional e internacional para construir un noticiario muy completo que examina a detalle, con responsabilidad y amplio criterio, lo que está pasando al momento. Un periodismo valiente, veraz y que da voz a todos, con el estilo único de Rubén Luengas. Tengo la convicción de que periodismo que no incomoda no es periodismo. Soy Rubén Luengas y estoy aquí en La Octava. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Para la diversión más galante, con el humor y estilo único de Fernanda Tapia. En un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba. Con o sin tu pareja en Fernanda de Noche. Lunes a viernes a las 10 de la noche. En La Octava. A las 7 de noche con 53 minutos nos vamos a despedir de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a los usuarios en YouTube, les agradecemos que estén al pendiente de este espacio informativo. Lo mismo a través de Facebook, les agradecemos muchos su